Hey cracks, ¿cómo están? Pues como podrán ver, el día de hoy nos encontramos en una nueva cancha, en una nueva locación, algo nuevo para ustedes, porque vamos a recrear y enseñarles dos jugadas de FIFA Volta. Y es por eso que nos venimos a esta cancha más urbana. Let's go, cracks. Antes de comenzar con estos dos trucos, cracks, queremos recordarles que estas jugadas también van a ser utilizadas en sus consolas favoritas como PlayStation 4 o Xbox One. Así que, cracks, de ustedes depende que las pongan en práctica, ya sea en sus consolas favoritas o en la vida real. Primera jugada, cracks, la cual se hace llamar doble tight flick, la cual consiste en hacer un sombrerito a nuestro rival. Para hacer este sombrerito tenemos que considerar que el rival debe de estar a un costado de nuestro lado no dominante. Una vez considerado esto, vamos a hacer el primer paso, el cual consiste en levantar el balón con la punta de nuestra pierna dominante, como lo verán en un instante. Tenemos el balón aquí presente, cracks, y lo levantamos de esta manera, ¿ok? Una vez más. Tenemos que tener considerado que la levantada del balón no debe de superar la cintura de nuestro cuerpo, porque si supera esta cintura, este límite, se nos va a complicar hacer el segundo paso. Segundo paso, cracks, ya que el balón se encuentre en el aire, vamos a hacer un movimiento rápido que consiste en, cuando esté este en el aire, le vamos a pegar con la puntita de la rodilla para que este se vaya hacia el frente de esta manera. ¿Ok? Al momento de que este se vaya hacia el frente, lo vamos a rescatar dándole un toque con nuestra pierna dominante. De esta manera, cracks. Se va hacia adelante y le pegaremos de esta manera, para que así haga el sombrerito a nuestro rival que se va a encontrar a un costado de nosotros. Una vez más. Para que se den una idea de este movimiento, lo vamos a hacer sin balón, cracks, ¿ok? Un ejemplo, aquí está el balón imaginario, lo levantaremos y el balón va a estar acá. Entonces haremos este movimiento, sale como un estirón, como un látigo, para que este pueda hacer el sombrerito. Si se te complica al hacer este segundo paso, puedes practicarlo de esta manera, dejando botar el balón y hacer el paso que te mencioné anteriormente. Vamos a verlo más claro, cracks. Dejamos botar el balón y hacemos el paso, ¿ok? Una vez más. Finalizaremos este movimiento combinando todos los pasos anteriores y tendremos esta maravillosa jugada. Vamos a verlo, cracks. Si quieres ser un jugador diferente y quieres sorprender a tu rival de una manera inigualable, yo te recomiendo que hagas doble tight flick. El segundo movimiento del día de hoy vamos a ver Ball Hold Flick. Este movimiento lo dividí en tres pasos para que se lo aprendan de forma efectiva y súper sencilla, cracks. Lo primero que deben de tener en consideración es que deben de tener el balón entre sus piernas, bien apretadito, algo así. Algo así, cracks, entre sus piernas, bien seguro, bien apretado.
Para el segundo paso, cracks, ya que tenemos el balón entre nuestras piernas, saltamos de forma lateral hacia nuestro lado dominante, pero cuando vayamos en el aire vamos a soltar un poco el balón, algo así. Tenemos el balón y saltamos y soltamos. Una vez más. Y para el tercer y último paso, solamente tenemos que practicar este movimiento final, el cual es dar un pequeño toque elevado para hacer el sombrero, como una especie de toque latigazo muy rápido, algo así, cracks. Soltamos el balón que bote y hacemos este toque. Una vez más. Y ahora simplemente une todos y cada uno de estos pasos y la jugada se verá algo así. Una vez más, cracks. Así que, crack, ya te la sabes, si a ti te gusta desparramar talento a nivel volta, a nivel dios y humillar a todos con unos buenos sombrerazos, este trick es para ti. Si quieres ver más videos como estos, totalmente urbanos y nuevos, diferentes, cracks, no olvides regalarme ese poderoso like y comentar aquí en la parte de abajo, hashtag Titanes Nuevas Canchas, para que así podamos salir a nuevas canchas, nuevos territorios, nuevos países, cracks. Así que de ustedes depende que hagamos este tipo de videos. Si les latió esta canchita, cracks, les vamos a dejar aquí abajo el link en la descripción para que vengan y echen una buena reta con sus cuates y humillen aquí al barrio de Barranca del Muerto. Ready.